estás? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conoces y llegaste a este videito de casualidad, mi nombre es Jessica Gómez y soy una youtuber cubana que hago contenido sobre mi vida en Cuba. En el día de hoy, como pueden ver, nuevamente me encuentro en mi ciudad de Santo Espíritu y no me he mudado, sigo siendo guayense. La que se mudó fue mi hermana, por eso me vengo un poquito más por acá, por esta zona, haciendo mis videos por acá por Santo Espíritu. En el día de hoy quise traerlos conmigo de paseíto. Estaremos almorzando en uno de los restaurantes privados más famosos de Santo Espíritu, ya que mi hermana terminó su carrera con muy buenas notas y pues vinimos a celebrar con toda la familia incluida. Y pues ahí está mi mami, que les manda besitos a todas las bellezas y bellezos de este canal con su manita quemada, pero no se preocupen que ya está mucho mejor. Y pues nada, acompáñenme un día diferente para que conozcan cómo son los restaurantes particulares en Cuba, sus precios, ofertas y más. Bueno, ya vamos llegando al restaurante, se llama Al Medio. Queda bastante céntrico aquí en la ciudad y seguramente ustedes ya han oído hablar de él porque varias youtubers espirituanas lo han promocionado en otras ocasiones y es de los más famosos. Yo ya he venido en otras ocasiones y a mí me ha gustado muchísimo la calidad del lugar, la comida súper rica, los precios dentro de lo que cabe. Y bueno, nada, ya llegamos, así que vengan conmigo. La decoración del lugar, como pueden ver, es muy bonita, muy cubana. El sitio es climatizado. Había muy pocas personas cuando llegamos y bueno, la atención del servicio fue maravillosa. Finalmente nos decidimos por pizza y espaguetis, ya que es una de las especialidades del lugar y, bueno, a decir verdad, es mi comida favorita. También pedimos refrescos y jugo natural. Les estaré dejando los precios y el total de todo lo que consumimos al final con la conversión en dólares. Y aunque lo que pedí hoy fue pizza, no pude dejar de probar los espaguetis, que es mi comida favorita. Y la verdad, las pizzas y los espaguetis, los dos estaban muy muy ricos. Aunque habían varias ofertas de diferentes platos, definitivamente la comida italiana sigue siendo la más barata en los restaurantes privados en Cuba. Thank you.
ya terminé de almorzar y allá adentro no pude grabar muchas tomitas porque las personas como que me miraban un poquito raro. Y también era un lugar pequeño y yo era como que el centro de atención y no pude hablarles allá adentro y mostrarles mucho como hubiera querido. Pero bueno, al menos pude mostrarles el local y algunas de las ofertas y los precios. Las pizzas estaban muy buenas y los espaguetis. Yo estoy llena, tengo la barriga sin inflar porque yo me lleno de nada y comí pizza, espagueti, refresco y estoy así, así. Visitar estos lugares es un lujo, caballero, que no cualquier cubano se puede dar. Tiene que ser, no sé, así como hoy, una ocasión especial, como nosotros, por ejemplo, que vine con mi familia porque estamos celebrando que mi hermana se graduó de la carrera. Pero lo que gastamos en una hora, en un almuerzo familiar de 4 personas, es un salario medio de cualquier cubano del país. Entonces es algo que no todos los cubanos pueden venir con demasiada frecuencia a almorzar o a comer a restaurantes privados. ¡Cuba, que viva Cuba! Y para regresar, tomamos el taxi actual del cubano, que le dicen motoneta y no es más que un motor capacitado para transportar personas. Bueno, bellezas, esto ha sido todo por hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció el restaurante al medio. Déjame en los comentarios qué te parecen los precios, las opciones y qué te pareció el video de manera general. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita, dale like al video y por supuesto todo lo que hay que hacer para que crezca nuestra comunidad. Te mando un besito grande y lo mejor de las vibras. Chao, chao.